Amigos, hoy les voy a mostrar cómo es un disco rígido por dentro y además se lo voy a mostrar funcionando, ¿sí? Después de eso vamos a ver qué partes se pueden reciclar de un disco rígido y qué utilidades se le pueden dar a esas partes, ¿sí? Acá tenemos uno, es un modelo muy antiguo. Lo que tiene de bueno es que los motores todavía funcionan y giran. Entonces, a través de esta pequeña fuentecita, que es diseñada específicamente para alimentar discos rígidos, vamos a encenderlo y alimentarlo. Tenemos la carcasa. Esta carcasa en particular tiene una forma muy extraña, pero normalmente no son así. Si yo quisiera repararlo, tendría que hacerlo esto en un ambiente totalmente limpio, pero como este ya está muerto, digamos, no hace falta. Tengan en cuenta, porque si ustedes quieren desarmar su disco rígido y después quieren volver a armarlo y que funcione, y van a estar complicados. El disco rígido no es otra cosa que eso, son varios discos, puede ser uno o varios discos de aluminio recubierto con una superficie magnética, metálica, y los correspondientes cabezales, que son estos que están aquí, y que cuando empiece a funcionar se va a activar un mecanismo que es el de parqueo y el cabezal va a quedar libre para moverse. Ahora vamos a ver cómo funciona. No sé si escuchan, ahí está girando, ¿sí? En algún punto sin querer dimos con la causa de por qué no funciona este disco. Está funcionando mal el sistema de parqueo, ¿sí? No se desparquea, ahí lo desparqueé manualmente, ¿sí? Entonces el micro del disco rígido ahora está dándole al cabezal buscando instrucciones de qué es lo que debe hacer. Y queda en esa secuencia repetitiva hasta que detecta que hay algún tipo de falla y se apaga. Desconectamos. Y vamos a explicar qué partes se pueden usar. Yo al disco en sí no le di mucha utilidad, excepto el de espejo, porque son superficies, si ustedes pueden observar, son superficies muy espejadas, son espejos casi perfectos, y salvo eso no le encontré otra utilidad. Ahora, los cabezales se mueven gracias a dos imanes de neodimio. Los imanes de neodimio sí son útiles, por ejemplo, para esto. Sí, yo en este caso tomé dos imanes de neodimio, los uní espalda con espalda y lo que logré fue hacer una cosa muy útil que ahora les voy a mostrar. Yo acá tengo varios materiales para explicarles que los campos magnéticos no afectan a todos los metales, ¿sí? Por ejemplo, esto es aluminio y el campo magnético no le afecta en lo más mínimo, ¿sí? Esto es cobre, una placa de cobre, tampoco le afecta en lo más mínimo. Una cosa curiosa pasa con el acero inoxidable. Por ejemplo, esta bandeja de acero inoxidable no le afecta en lo más mínimo. Pero esta, que también es acero inoxidable, como pueden observar,
se adhiere muy fuertemente. Eso pasa porque hay dos clases de acero inoxidable. ¿Cuál es la utilidad que yo le encontré a esto? Bueno, observen. Si suponemos que esto es la heladera y suponemos que estas son las publicidades, pizzerías, reposterías, panaderías o cualquier otro lugar a donde nosotros compramos habitualmente y le ponemos un gancho metálico en la heladera, se engancha perfectamente y es una cosa extremadamente útil. Otra cosa que se puede reciclar son los rodamientos, es decir, los en Argentina se le llaman rulemanes, en otros países se le llama cojinete a bolas, puede ser a bolas o rodillo. Suele haber dos, uno arriba y uno abajo. Atrás de esto está el motor principal del disco rígido, ¿sí? Lo que nunca encontré fue una forma segura de sacarlos sin dañarlos de alguna forma o sin romperlos, porque están clavados en el aluminio de tal forma que es muy difícil, son muy difíciles de sacar, pero son rodamientos que si se pueden sacar son muy difíciles de conseguir y caros, y se le pueden dar muchas utilidades. Así que ya les digo, hasta ahí es todo lo que se le puede aprovechar a un disco rígido. Por acá tenía una plaquetita que les quería mostrar, que todo disco rígido tiene, ¿sí? Que es simplemente una placa electrónica, no tiene mayores usos. Suele pasar que muchas veces esta placa se quema y uno quiere reemplazar una placa con otra de un mismo modelo de disco rígido. Si tienen suerte les puede funcionar, pero no hay garantías, porque los programas tienen pequeñas revisiones y pequeñas compensaciones de distintos fabricantes, si bien la empresa fabricante es la misma, quizás fabrican distintas partes del mundo y cada parte del mundo le tiene su particularidad, y entonces distintas versiones, mismas versiones no siempre son compatibles. Si tienen suerte quizás le ande, les funcione y puedan rescatar la información, pero yo les diría que lo más probable es que no lo puedan hacer. Si lo intentan, les deseo suerte. Bueno amigos, esto es todo por hoy con respecto a los discos rígidos, y gracias por ver mis videos. Un abrazo.